Muy buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Les saluda el periodista Alex Espinal desde los estudios de El Reportero HN Radio aquí en la capital de Honduras, en Tegucigalpa. Queremos ofrecer a ustedes detalles de los principales acontecimientos este día en la capital de la República a nivel nacional y lo que ha sucedido a nivel internacional. Vamos a iniciar con la noticia que continúa siendo la noticia del día, las protestas en el territorio nacional. Vamos a comenzar con estas imágenes de la embajada americana en el momento en que jóvenes encapuchados procedían a incendiar la entrada principal de la oficina donde normalmente los hondureños acuden a solicitar sus visas. Ustedes pueden observar el momento en que arden esas llantas que fueron colocadas por estos jóvenes. Muchos de ellos, según la Policía Nacional, ya fueron identificados y pues a vista y paciencia de las autoridades, con mucha tranquilidad, estos jóvenes, sin ninguna oposición de ninguna autoridad policial, incendiaron estas llantas aquí en la capital de la República. Y esto es lo que sucedía en otros barrios y colonias de la capital de Honduras, pobladores quejándose por las acciones de la autoridad. Sin embargo, el accionar de la autoridad se realizó en diferentes partes del país. Ustedes pueden observar estas imágenes de ciudadanos que también salieron afectados a raíz de las violentas protestas que se dieron en algunos departamentos del país. Aquí pueden observar este señor cómo salió afectado su vehículo y también con un golpe en la sien derecha. Y bueno, hay que destacar que la manifestación de los médicos y los docentes transitaba pacíficamente por el sector de la colonia Kennedy hacia el sector del Instituto Nacional de Formación Profesional. Sin embargo, como siempre hay personas infiltradas, alguien provocó a la policía y comenzó el encontronazo de gases lacrimógenos y piedras en ese sector, que se convirtió en un campo de batalla en plena ciudad capital. Las personas que acudían a esta marcha y que no andaban con intenciones de actuar violentamente tuvieron que salir despavoridas en diferentes direcciones, buscando dónde protegerse de el efecto de los gases lacrimógenos, que eran sofocantes para muchas personas. Sin embargo, la manifestación, luego de fuertes reacciones tanto por parte de los maestros y médicos y de las autoridades policiales, al final se disolvió y se organizaron para ir a realizarlas a otros sectores de la capital de la República. Cabe señalar que las acciones más violentas, donde se ha realizado destrozos a algunos establecimientos comerciales, ya la dirigencia de la plataforma de docentes y médicos han aclarado que desautorizan absolutamente las acciones de destrozo de la propiedad privada en diferentes sectores de la capital de la República, porque ese no es el estilo de los maestros y los médicos. Así que queda desautorizado y solamente cabe pensar pues que son personas que se han infiltrado en las manifestaciones para desacreditar las acciones de protesta y los puntos por los cuales los maestros y docentes y médicos se encuentran protestando en las calles. Ustedes pueden observar las imágenes. Son más que elocuentes del caos que se vive en el territorio nacional, porque no solamente es en la capital de la República, sino a nivel de los diferentes departamentos del país, porque en Choluteca continúan dándose encontronazos entre manifestantes y las autoridades policiales, no así en el sector de, bueno, igualmente en el sector de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, donde también
se registraron fuertes protestas y enfrentamientos con la autoridad policial, piedras por todas partes, y esta situación tiene que ser tratada inmediatamente por las autoridades gubernamentales y los dirigentes de ambas instituciones, de ambas organizaciones, tanto de los médicos como de los profesores, porque el país no puede continuar de esta forma, porque todos los hondureños salimos afectados. Alguien tiene que ser inteligente en este país y no solamente estar pensando en resolver los problemas por la vía de la violencia, porque eso es retroceder a los años donde en Honduras se daban este tipo de situaciones por la ambición del poder. Sin embargo, los médicos aseguran que ellos no andan en otra cosa más que reclamando y defendiendo sus derechos adquiridos, porque a criterio de ellos los decretos PCM, que es el punto fuerte de los médicos y los docentes para que se derogue, no le garantiza a ellos que no se va a realizar despidos masivos de docentes y médicos, y no se garantiza también que no se van a privatizar los servicios de la salud y la educación. Sin embargo, para esta noche las autoridades gubernamentales hicieron un llamado a la dirigencia de ambas organizaciones para que inicie el diálogo entre el gobierno con ellos para lograr consensos y evitar que el país continúe enfrentado de la forma en cómo estuvo este día y los días anteriores. Para el día de mañana ya se anuncian nuevas acciones de protesta, tal como lo da a conocer en este video la plataforma de la salud y la educación. Veamos qué es lo que tienen para el día de mañana estas organizaciones en esta serie de protestas que continúan para el día de mañana y posiblemente para los próximos días si no se da una solución, ya que estos manifestantes han dicho que no van a asistir a ese diálogo que está convocando el gobierno, porque sin derogación de los decretos PCM no habrá diálogo. Ellos quieren que el gobierno los derogue sin la necesidad de sentarse a una mesa, que simplemente es que el gobierno tome la decisión de derogar esos decretos. Pero bueno, veamos qué es lo que pasa el día de mañana en esta nueva agenda de protestas, de manifestaciones que está programando la dirigencia de la plataforma. Esto es lo que dicen. Pueblo hondureño, buenas noches. Una jornada más de victoria. Honduras completa respondió al paro nacional el jueves y el viernes. La plataforma para la defensa de la salud y la educación expresa solidaridad con los compañeros y compañeras que ante la terrible represión salieron heridos o afectados en su salud. Como plataforma, queremos dejar claro que para dialogar hay que derogar. Adelante, pueblo, sigamos firmes, la justicia está de nuestro lado. La plataforma por la defensa de la salud y educación a la comunidad nacional e internacional comunica lo siguiente. 1. Rechaza la autoría que se atribuye a esta plataforma sobre los actos de violencia y daños a la propiedad privada y pública. 2. Reitera que las convocatorias de la plataforma han sido para participar en manifestaciones pacíficas. 3. Denuncia ante el Ministerio Público y especialmente ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a investigar a las personas que se infiltran en las manifestaciones para generar desórdenes y ponerlos a la orden de las autoridades competentes, y no criminalizar a los estudiantes que pacíficamente se manifiestan en las mismas. 4. Denunciamos ante el CONADE y ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el uso excesivo de la fuerza, el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y el número excesivo de policías y militares en las calles, así como de tanquetas, patrullas, vehículos motorizados que mandan un mensaje de intimidación y confrontación. 5. El único objetivo de la plataforma es la defensa del derecho a la salud y la educación.
Sexto, este reclamo no tiene motivaciones políticas partidarias. La motivación es la derogación de los decretos ejecutivos que vulneran los derechos del pueblo. Séptimo, la plataforma mantiene su firme posición de no dialogar mientras no se deroguen los decretos ejecutivos. Si esto ocurre, los sectores representados dentro de la plataforma nos comprometemos a iniciar el diseño del mejor plan estratégico para la recuperación del sector salud y educación. Invitamos al pueblo hondureño a incorporarse a las movilizaciones siguientes. Sábado 1 de junio, en la entrada peatonal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a partir de la 1 de la tarde. Y el domingo 2 de junio, en el Hospital Escuela a partir de las 8 de la mañana. El resto del país desarrollará las actividades previamente planificadas. Recordamos que nuestras movilizaciones son pacíficas y el único fin es la derogatoria de los PCM. No puede ser privatizado lo que vuelve el Estado. Bien, continuamos aquí en El Reportero Honduras, informando desde Tegucigalpa. Esto es lo que se vive en Honduras en estos momentos, sin que nada logre detener esta violencia que se está viviendo en la capital de Honduras. Y tal como lo mirábamos en el video anterior, la embajadora de China a Taiwán, la señora Ingrid Tsing, cuando se dirigía este viernes hacia el sector de Siguatepeque en un vehículo, quedó atrapada en medio de las manifestaciones en el sector de Pozo Azul. La señora embajadora, al no permitirle el paso los manifestantes, tanto a ella como a sus acompañantes, decidió seguir a pie por todo el trayecto para poder llegar hacia el lugar donde se dirigía. Bueno, esto es lo que ha sucedido este día. Esto es lo que teníamos para informar aquí en El Reportero Honduras. Gracias por estar siempre conectados a través de nuestro sitio web www.elreportero.hn y en este contacto a través de nuestras diferentes redes sociales, tanto en el Facebook Live como en nuestro canal en YouTube, El Reportero Honduras. Soy el periodista Alex Espinal. Que tengan una feliz noche, una feliz tarde, una feliz mañana. Depende del lugar donde usted nos esté escuchando y observando en este momento a través de la pantalla de su computadora. Hasta pronto.